Anaheim Convention Center. Let's check in, get the story on that from Kurt Gowdy. Here we go. Our first gold medal match in freestyle. There it is! A fall, a gold medal. Soy Daniela Sáez Villagrán, medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 en la especialidad de lucha grecorromana. Nací un 18 de noviembre de 1964 en la Colonia Guerrero. Y estar aquí en el Mercado Martínez de la Torre no solo me acerca a mi historia, me acerca a mi infancia, me acerca a mi vida. Desde que lo conozco ha sido la mejor persona, una persona muy fina, una persona muy atenta, preocupada por ti, por el compañero, por el ser humano. Daniel Acebes es un hombre excepcional, es un hombre mágico, le podría decir, porque siempre está dispuesto a dar, siempre está dispuesto a apoyarte y como hermano es un hermano extraordinario. Quienes no lo conocen mucho, ven que Daniel es una persona muy propia, muy seria, y sí, efectivamente lo es. Pero atrás de todo esto, Daniel es una persona muy íntegra, bondadosa, que te ayuda en todo lo que puede. Daniel Acebes como deportista, pues significa un símbolo no solo en la lucha olímpica mexicana, sino en el deporte nacional. Nosotros conformamos una familia con 4 hijos, mi hermano Roberto, que es el mayor, yo era el segundo, después mi hermana Norma Angélica y Alba Cristina. Vivía con nosotros mi abuelita Conchita. Como niños jugábamos la cascarita de fútbol, jugábamos a las luchitas, nuestra vivencia era en la calle. Sin duda alguna, la infancia la transitamos aquí con mi mamá, cargando las bolsas de mercado y sobre todo adquiriendo los productos básicos. Hay cosas que como niño uno no comprende, sobre todo esas limitaciones en donde se tenían que comprar en lugar de 1 kilo de jitomate, 2 o 3 piezas. Pero también siempre había un espacio y eso es lo que uno le agradece a los papás, sobre todo a mi mamá. El hecho de que siempre había un pequeño guardadito para ir al área de los juguetes, comprar el ring, comprar el luchador, comprar todo aquello que era parte de nuestra fantasía. Mi papá fue luchador profesional, avecindado aquí en la colonia Guerrero. También mis papás trabajaban en esta colonia. Tenían un taller en donde componían radios y televisiones en la calle de Mosqueta. Es decir, este era el epicentro de nuestra vida y recuerdos son múltiples, muy gratos y muy formativos. Una de las lecciones importantes que nos daba mi papá y mi mamá es que a pesar de lo que nosotros hiciéramos, ellos querían que nosotros tuviéramos una carrera universitaria. Que a pesar de que nos gustara el deporte, teníamos primero que cumplir la obligación de estudiar. Y yo creo que fue una lección que aprendí precisamente en estas aulas, en estas instalaciones. Y mi raíz académica, sin duda alguna, se llama Escuela Primaria República de Honduras. Daniel desde pequeño fue muy disciplinado, muy perseverante. Él siempre sacaba dieces, la verdad es que era un estudiante modelo. Siempre quería participar. La verdad, que no es porque sea mi hermano, pero era bien, bien dedicado. Era de los que levantaba la mano cuando había un evento cívico, cuando había un evento de festival, él participaba. Él, desde chico, siempre manifestó esa inquietud de siempre estar presente, de estar haciendo cosas positivas. Siempre en él ha habido un don de ayuda. Desde históricamente se los podría platicar, esa generosidad en él ha sido inherente en su vida. Estar en el primer acercamiento que tuve como niño a la lucha libre profesional es estar presente, como lo estoy ahora, en la Catedral de la Lucha Libre Mexicana, en la Arena México. Y en el cartel inaugural apareció Bobby Bonales, mi papá, con quien tuve gusto de acompañarlo a la edad de los 4 años, cuando me le escapé a mi mamá y fui entre las gradas
a tratarlo de recoger una vez que lo habían tirado del ring. Y me acuerdo que él, un poco alarmado, me dijo, regrésate con tu mamá. Entonces, evidentemente, mi pena como niño era que habían tirado del ring a mi papá. Pero son de los recuerdos que envuelven precisamente el marco no solo pletórico, histórico, sociológico, de lo que es la lucha libre mexicana como un fenómeno sociológico muy importante. Yo recuerdo que caminábamos por las calles de la Colonia Guerrero con él y pues no había persona que no lo saludara, ¿no? Que no lo saludara, que no volteara a verlo, que no se detuviera para estrechar su mano o abrazarlo. Lográbamos obtener quizá ese respeto, esa consideración, esa comunidad del barrio, debido a la admiración que sentían por mi padre. Era un hombre de mediana estatura, pero con una corpulencia que a veces no representaba lo que hacía en el ring al cariño que nos daba en la casa. Era un hombre muy recio, un hombre muy fuerte, porque él también venía de una vida muy difícil, muy compleja, y él a través de la lucha encuentra la forma de ser y hacer, y eso le permite a él llegar a ser una de las máximas figuras de la lucha libre profesional en la época del Santo, la Tonina Jackson, el Huracán Ramírez, una serie de gladiadores que le dieron esa época y ese auge y que se conoce como la época de oro. Yo creo que está un ícono de quienes nos gusta la lucha libre, por supuesto, el Santo, pero también como antagonista estaba mi papá. Y creo que esta es la parte de la infancia de muchas generaciones en nuestro país. El tener en los luchadores un ícono real. Si en los Estados Unidos tenían a Superman, nosotros teníamos a los luchadores profesionales a los que podíamos acceder aquí en el Mercado Martínez de la Torre para regocijo y para entusiasmo y para ilusión de nuestra niñez, de nuestra infancia y de nuestra vida. Mi padre nos alentaba a la práctica deportiva, sin embargo a mis hermanos no les sugería de manera directa que practicaran lucha libre, porque él entendía y sabía de los riesgos y peligros y dificultades que implica la lucha libre profesional. Aun cuando don Roberto no quería que sus hijos se incorporaran a la lucha profesional, porque todo indicaba que ellos pues serían luchadores profesionales, Él era el primero en decir que la lucha era muy complicada, ¿no? No era lo que se veía en la arena o lo que se veía en la televisión, sino que había mucho más. Y tenía mucha razón don Roberto, porque la lucha implica muchas otras cosas, y mucho más la lucha grecorromana, en donde hay aspectos técnicos mucho más fuertes, mucho más directos. Nosotros iniciamos formalmente las actividades en el Deportivo Guelatao. Entonces, un día que ellos, por azares del destino, no pueden practicar, no pueden tener su clase de natación y clavados, pues escuchan que hay lucha olímpica dentro de las instalaciones del deportivo. Empiezan a ver y de ahí nace una gran pasión de parte de ellos. Desde mi infancia viví la fantasía de querer ser luchador profesional, por lo que yo vivía en mi casa, por lo que vivía con mi papá. Y junto con mi hermano Roberto fantaseábamos con usar máscara, capas, subirnos a un ring. Y para mí no voy a olvidar el momento en donde vi ese escenario en el quinto piso del Deportivo Guelatao, que en ese entonces estaba recién inaugurado. Era uno de los deportivos a mitad de los años 70 más modernos de Latinoamérica, porque era de carácter vertical. Y me quedé prendado de la emoción de ver cómo era la lucha olímpica, que yo desconocía hasta ese momento. Daniel y yo nos conocimos exactamente en el año de 1980, cuando fuimos seleccionados en la categoría infantil. Estuvimos concentrados en el antiguo INDE Popotla, que ahora es el Colegio Militar. Nos conocimos ahí, estuvimos juntos preparándonos para
participar en el Campeonato Mundial en Estocolmo, Suecia, donde participamos en el Campeonato Mundial Infantil. Él competía o él iba como parte de la selección sin mayores quizá esperanzas o expectativas y sin embargo logra el tercer lugar mundial. Ese fue un gran logro. Recuerdo, no sé si fue en el año del 82, se celebra aquí en México el Campeonato Panamericano de Lucha y él gana, es el único mexicano que gana la medalla de oro. Para mí fue un antes y un después. Yo creo que en ese momento yo sabía que él tenía grandes, grandes posibilidades de alcanzar una medalla olímpica. Mi sueño siempre fue, ya cuando ingresé al tema del deporte, de la lucha olímpica en su estilo libre grecorromana, fue llegar a unos Juegos Olímpicos. Por todo lo que yo había vivido a través de la televisión de los Juegos de Montreal. Y cuando empiezo a destacar y en el segundo año que estoy ya practicando la lucha, asisto a un segundo mundial infantil a la ciudad de San Diego, California, y obtengo el tercer lugar, ahí me doy cuenta que puedo lograr más. Y crece mi autoestima, crece mi autoconocimiento y sobre todo crece algo que es muy importante para un deportista, que es el sueño de querer ser y estar dispuesto a pagar el precio que esto lo requiere. Y algo que a mí me admiraba mucho de él es que era muy persistente, era sobre todo muy, muy dedicado. A veces como niño, pues de repente eres un poco flojo y dices, bueno, ya terminó la práctica, ya vámonos a comer, vámonos a descansar. Y él se quedaba siempre más tiempo a hacer algunas técnicas, algunas cuestiones que yo pienso que fue perfeccionándolas, ¿no? Para después. Y eso difícilmente muchos lo hacíamos, la verdad, realmente, ¿no? Hasta que después ya por iniciativa de él o de verlo, pues ya otros lo seguíamos también para hacer esto, para seguirnos preparando, tener mucho más tenacidad en todo esto. Y el principal rival que siempre casi tuvo Daniel fue el peso, porque él tenía que competir en una categoría mucho más baja de lo que era su peso natural. Entonces eran de 5 a 7 kilos que a veces tenía él que bajar en un lapso de una semana. Eran periodos muy difíciles. Además, bueno, en ese entonces no se contaba con los apoyos que hay en la actualidad. Cuenta el deporte, ¿no? No había todo un equipo médico de especialistas, nutriólogos, psicólogos, entrenadores, rehabilitadores, terapeutas, que pudiesen acompañar el desarrollo o el crecimiento de un atleta. La verdad es que los atletas se hacían solos, con un apoyo bastante disminuido y con el acompañamiento de sus familias, quienes tenían esa suerte. Mexico. Now the Mexicans. Tremendous Latin American population in Los Angeles, and they're welcoming them. 35% of the city of Los Angeles is Hispanic. El vivir lo que sucedió en Los Ángeles 1984, pues fue muy emocionante. La verdad es que yo lo recuerdo, lo tengo de una manera muy vívida, muy nítida, porque lo vivíamos intensamente. La lucha olímpica es un deporte que no goza de mucha difusión, de modo que las transmisiones televisivas pues no la cubrían, como podrían haber cubierto, por ejemplo, el atletismo o los clavados o el boxeo, algunos otros deportes que gozan de más fama. De la lucha olímpica la verdad es que nada. Entonces, bueno, en las madrugadas yo recuerdo que con mi hermana escuchábamos un programa de radio que hacía el resumen de la participación de todos los mexicanos en Juegos Olímpicos. Es un momento de 3 días, estamos compitiendo allá en el centro de convenciones de Anaheim, California. Yo empiezo compitiendo un día previo a él, él al día siguiente empieza ya su categoría y a partir de ahí él comienza sus combates. Pasa 4 combates ganándolos, llega a la semifinal con el finlandés y en una lucha cerradísima donde quedan 9-9
pero por él haber hecho la acción de mayores puntos, le dan la, gana el combate. Así llega a la final al día siguiente, Natsuhi Miyahara de Japón. En ese transcurso tenía él un gran problema, el peso. Es el mucho de los que hacemos deportes de combate, de contacto, que es nuestro primer rival a vencer. Él traía casi 2,5 kilos arriba de peso. Entonces fue una noche muy larga en donde yo lo metía al sauna, lo sacaba, lo exprimía para que pudiera dar el peso al día siguiente. Entonces fue una noche muy larga previo a la semifinal y a la final. Cuando llega por fin el día de la final, recuerdo que estábamos viendo en la televisión los clavados, la cobertura de clavados, y en ese momento interrumpen la transmisión, por llamarle de algún modo, para decir que el mexicano Daniel Aceves competiría en la tarde en la final por la medalla de oro y plata. Entonces, bueno, no, ya te imaginarás, gritábamos, reíamos, llorábamos. Fue muy emocionante. Todavía me logra emocionar. Y cuando sabemos qué pasa a la final, por ahí de las 2, 3 de la tarde, buscamos un teléfono para llamar a la familia, avisarles que ya íbamos a la final. Mi papá, que toma la llamada, se emociona, casi llora. Y nos dice: hijos, están haciendo historia. México no ha ganado ninguna medalla en estos Juegos Olímpicos. Ustedes van a ser la primera medalla. Échale ganas, lo que resulte, y así es historia. Todos ahí le deseamos muchísima suerte y pues estábamos pegados de la televisión para poder ver esa final. Fueron 5 años constantes en donde yo, si la memoria no falla, él más de 400 combates, no perdió uno solo hasta llegar a los Juegos Olímpicos. O sea, él tenía esta inercia, Dani, de una constancia, una perseverancia. Se venía a un campamento, voy a buscar cómo se patrocinaba, se buscó ir a Estados Unidos, se buscó ir a Rusia, a seguirse preparando, a seguirse fogueando, porque había ese anhelo de ser el mejor, y creo que lo fue. Y aunque hoy se dice que fue subcampeón, para mí fue campeón, porque en los videos se ve perfectamente él cuando en el combate final con Natsuhi Miyahara lo pone de espaldas y los árbitros, ante la sorpresa, no saben qué marcar. Entonces, bueno, es un oro con sabor a plata. Let's check in, get the story on that from Kurt Gowdy. Here we go. Our first gold medal match in freestyle. He's still got that leg hook, if he can bring him back. Crowd on his feet. There it is. A fall, a gold medal. Y bueno, al paso del tiempo comprendes que como nunca un latinoamericano o un hispanoparlante había estado en una final de la lucha grecorromana, tal vez era la protección de esos equipos importantes como era Japón. Pero son momentos trascendentes, termina por decisión 9-4. Los videos, reitero, pues los he visto cientos de veces, hubo un manejo muy inadecuado de los jueces. Viene después una solicitud de parte de Daniel en donde solicita que se revise el video y que se impugne lo que ha pasado. Y las autoridades en ese momento no lo hacen. ¿Por qué? Porque hay una leyenda que dice que dijeron: así está correcto, el resultado está muy bien, es un resultado muy bueno y es un resultado con el cual debemos ir. Situación con la cual Daniel nunca estuvo de acuerdo, porque él que lo vivió, él que estuvo en ese combate y que lo hizo, marca que hay toques y que la medalla de oro le correspondía a Daniel Aceves y a México. Yo estoy cierto y muy agradecido con las circunstancias de la vida, porque uno no gana de manera solitaria. Uno es consecuencia del esfuerzo de tu familia, de tus compañeros, de tus entrenadores, de tus adversarios, de quienes conviven para bien o para mal contigo. Una vez pasado el momento del combate, pues naturalmente celebramos con muchísima emoción, orgullo, la medalla. Un momento muy, muy emotivo fue el momento de la premiación.
Daniel tuvo una ovación casi durante un minuto de pie de todos los asistentes que se encontraban ahí en el centro de convenciones de Anaheim. Y algo que me sorprendió mucho en la premiación, no solo fue que el presidente de la Federación Internacional en ese entonces, de nombre Milan Erzegan, me premiara, sino que el sonido local en el Anaheim Convention Center hablara no solo en el idioma inglés y francés, que son los oficiales del movimiento olímpico, sino que en español también dijo, por primera vez en la historia de la lucha, un hispanoparlante, un latinoamericano, gana una medalla. El ser olímpico también ya te hace ser diferente. El ser medallista te hace ser distinto. Distinto porque hoy representas a una generación, representas a un país, representas una serie de valores. Tu historia ya no es la misma. Hay un antes y hay un después. Porque además vas a ser recordado ya la posteridad. Tiene y conlleva una serie también de responsabilidades. Entonces, el ser medallista también te obliga a vivir en congruencia, te lleva a ser consciente de lo que representas. Entonces, hoy eres una imagen, hoy eres un ser que tienes un compromiso doble, moral, ético, con tu sociedad. Para México y para la lucha de México, pues ha sido el máximo, ¿no? Es el máximo, es la única medalla que hay en Juegos Olímpicos y es un referente de Daniel, es un antes y un después de la medalla de Daniel. A raíz de todo esto, lo bueno que pasó, un poco más se empezó a dar difusión a la lucha a raíz de que Daniel ganó la medalla. Y el trabajo que se ha venido haciendo también por parte, como te digo, de él sigue él muy interesado, sigue preocupado por ver que la lucha se siga desarrollando por la parte de las asociaciones que él maneja. México actualmente ya clasificó a dos competidores para los Juegos Olímpicos de Tokio. Es decir, estaremos viendo en los próximos meses unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos en donde los pronósticos son reservados, pero en donde la lucha mexicana va a estar representado, por lo menos hoy, con una mujer y con un hombre. Y la esperanza es seguir luchando para que podamos lograr más medallas y obviamente la mayoría de, o muchos de los niños o de los jóvenes lo hacen emulando a Daniel Aceves. Él es un hombre muy congruente. Él se fija metas, las cumple, pero nunca mira atrás. Es muy diferente en muchos aspectos. Y esa diferencia es lo que lo ha llevado a ser una persona precisamente diferente en lo deportivo y en lo profesional. Es una gran persona. De verdad que también es un campeón olímpico en lo personal. Tengo que hacer un reconocimiento público a Daniel, su constancia y su perseverancia. Él creyó en sí lo que podía hacer. Él se fijó una meta alta y nunca dejó de perseguirla. Y hoy en la vida lo sigue haciendo. Eso es una autodisciplina, esa es una congruencia con su ser, con su decir y con su hacer.
Thank you.